atrevidos. Ay, bueno, todavía tenemos unos segunditos. Voy rápido al tocador. ¡No empiecen sin mí! Oigan, ¿no han visto mis notas? Las dejé aquí. No manchen, no las encuentro. Mira, hay buen chisme hoy. Ay, no. Se me dobló una pestaña. Espérame tantito. Voy rápido a arreglármela y regreso. Traje donas para todos. ¿Hola? No hay nadie. Regreso en un minuto. Hola a todos, ya llegué. Ay, trajeron donas. En la... Se me olvidó el café. Ahorita regreso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si alcancé a llegar, si alcancé a llegar, muchísimas gracias, gracias por acompañarme en este juevesito 19 de octubre, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Ángel Talamantes y pues ahora sí que en nombre de todos mis compañeros, de todos, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a esto que es Haz Espectáculos, transmitiendo desde, bueno, darle la bienvenida también a mi director de transmisión, que es Ramón, que está allá en transmitiendo desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, Ramón, que hicimos todo lo posible por estar aquí. Ya por poquito no alcanzábamos a llegar, pero sí alcanzamos a llegar. Señor productor, que anda en un evento, ahí Susi, que tuvo un percance, Carlita, que anda todavía de vacaciones en Europa, y Manny, que tiene muchísimo trabajo. Entonces dijo Manny, pues ¿sabes qué? Aviéntatelo tú en lo que yo llego, pero pues bueno, como oigan, pues son muchas, generalmente hablo nada más 10 minutitos, menos de 10 minutos por cada transmisión, entonces hoy sí me van a tener que aguantar un poquito más porque, bueno, pues desgraciadamente todos mis compañeros están ocupados, pero pues le agradezco a Ramón que se haya dado el tiempo de sí poder aventar esta, aunque sea esta mini transmisión, va a ser pequeñita, le digo a Ramón, oye, no nos vamos a tardar mucho porque, bueno, la información, digo, por supuesto, tenemos la información, tenemos, mi señor productor no va a estar presente físicamente, pero nos mandó su nota informativa para que también no lo extrañen tanto, y por ahí pues esperemos que eso sí que se le averió dijo que tuvo una avería, entonces esperemos que todo se resuelva. Carlita, que siga disfrutando de sus vacaciones, y pues bueno, mira, Mr. Frog, bienvenida a todas las personas que se empiezan a conectar, muchísimas gracias, recuerden darle like, compartir y suscribirse. Fernando Sentiés, saludos, muchísimas gracias. Fer, Mr. Frog, también como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, y recuerden que estamos transmitiendo simultáneamente a través de SAS Televisión, SAS Espectáculos y por Facebook Live, a través de YouTube y por Facebook Live también, SAS Espectáculos, para que por favor sigan acompañándonos. Entonces, pues, ¿qué les parece si entramos de lleno a la información? Porque aparte, fíjense que el día de hoy tengo algo muy importante que decirles. Ya ven que he andado un poquito, bueno, no un poquito, sino bastantito desaparecido, que ya no he tenido tanto tiempo de estar compartiendo todo con ustedes, pues resulta que había andado muy ocupado, pero pues bueno, ya va a culminar el trabajo. Por fin, este fin de semana se estrena el proyecto en el que he estado trabajando durante ya algunos varios meses. Tengo la fortuna de que el día de hoy me van a acompañar algunos de mis compañeros de la puesta en escena de Salón Dan Zombie, pero ellos nos van a platicar muchísimo más al ratito. Bueno, en un ratito más ya espero que ya se empiecen a conectar. No va a estar todo el elenco porque andan pues todavía algunos muy ocupados, otros ultimando detalles, pero ya me confirmaron por ahí unos que sí van a hacer todo lo posible. Les dije, no importa dónde estén, dónde anden, si están en el coche, si están en el gimnasio, si están en el taller, en la oficina, donde sea, pero conéctense por favor, para que pues nos hagan extensa la invitación a todas las personas que viven acá en la comarca lagunera, todos sus alrededores, para que vayan y pasen un fin de semana realmente divertido.
un fin de semana en un proyecto que le hemos puesto todo el corazón, todo el empeño, y que de verdad, bueno, pues el trabajo ustedes lo van a ver y ustedes lo van a juzgar. Así es que, pues bueno, ahorita en unos momentos más entran algunos miembros del elenco. Creo que mi señor director Ramiro Baranda también estará por aquí para que él también les platique y les haga la invitación abierta. Y algunos de mis compañeros, pues obviamente también aquí van a estar haciendo la invitación extensa para todo el público. Es abierta para todo el público, así es que por favor espérense un ratito. Y las demás personas, gracias por aguantarme y por permitirme entrar a sus hogares este día. Y pues bueno, llego con mucha información, fíjense, porque bueno, antes de entrar de lleno con el tema, quisiera platicarles que ya se estrenó por fin una película que habíamos estado esperando. Bueno, mucha gente había estado esperando. No es el caso mío porque, bueno, no soy como que muy fan del lado dramático de Eugenio Derbez. Siento que hace, ya lo había mencionado yo anteriormente, siento que hace cosas muy interesantes, pero el señor se me hace que es un genio detrás, pero él pues quiere estar delante. Entonces, pues parece ser que al fin le llegó un proyecto en el cual está yendo súper bien. Mucha gente tenía como que este miedito de que, ay, es que Eugenio, Derbez. Y luego ven que hizo estos comentarios súper desafortunados de que, pues es que los chavitos luego quieren llegar y ¿cuánto me vas a pagar? Oye, pues evidentemente, pues uno quiere el sueldo, no quiero, tampoco es como que lo voy a hacer de gratis. Digo, uno tiene que pagar casa, techo, comidas, transporte, todo, nada es gratis en este mundo. Entonces, pues obviamente, él dice que se malinterpretaron sus palabras. Entonces, bueno, en medio de esta polémica, pues resulta que sí, finalmente se estrenó Radical, que es la nueva película. Está basada en una historia real. Fíjense que me llamó muchísimo la atención porque, bueno, pues la película realmente está basada en un hecho real, ¿verdad? Entonces, para no hacerles el cuento tan largo, bueno, esta película cuenta la historia de Sergio, que es interpretado por Eugenio Derbez, que él es un maestro que decide dar clases en Matamoros, Tamaulipas, una de las zonas más desafiantes de México, y a pesar de que sus alumnos han crecido en un entorno marcado por la violencia y la falta de disciplina, Sergio introduce un enfoque educativo radical y novedoso. Así es que lo que tenemos que esperar es lágrimas, digo, ya la gente que la ha visto, acaba de estrenarse justamente anoche fue la premiere en las salas mexicanas, ya se había presentado aquí en México, pero ya a nivel ya premier para todo el público, apenas se acaba de estrenar justamente el día de anoche, entonces a partir de hoy está en las carteleras de prácticamente todo el país, y la verdad es que le ha ido súper bien con las críticas. Mucha gente ha dicho, pues es que es el mejor trabajo de Derbez, o sea, tampoco es que tenga como que muchos, ¿verdad?, de dónde partir, pero pues hay que recordar que él también estuvo involucrado en este proyecto de Coda, que se llevó varios premios importantes. Entonces, creo que para ya este proyecto estar liderado por él, creo que le fue bastante bien. Entonces, pues habrá que esperar la recepción en cuanto a taquilla. Dicen que sí es lacrimógena, que vas a ver tú que realmente hace una conexión muy profunda con los chavitos actores, lo cual quiere decir que hacen muy buena actuación. Todo está basado en una historia real. Entonces, pues creo que van a empatizar demasiado, sobre todo con estas, pues los tiempos como están ahorita, ¿no? Que anda uno muy sensible, que anda uno extrañando y echando así por todas partes, bueno, tratando de dar sus críticas lo más que pueda. Bueno, ahí vemos, ahorita estamos viendo una foto a Aislinn Derbez, que efectivamente también ella fue de las que lo acompañó a la premier justamente en estos días y salió muy conmovida. Ella incluso en sus redes sociales subió fotos con los actores que interpretaron a los personajes, pero también con los personajes en los que se basaron la historia. Entonces, por ejemplo, hay una niña que se llama Paloma y se tomó la foto con Paloma y con la niña Paloma real y con la actriz que interpretó a Paloma, y decían, es que quiero que vean esto. Y pues obviamente él dijo que estaba súper orgullosa de su padre, que era el mejor proyecto que había hecho. Pues creo que hasta ahorita le está yendo bastante bien. Esperemos que sí logre romper los esquemas que él traía, porque sí, creo que sí se nos había ya como que estancado un poquito, pero no le, dice él en sus últimas declaraciones, estaba diciendo que a él siempre que estrena una película algo le saca. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras, por cómo las utilizas, porque pues
justamente cuando iba a estrenar esta película fue cuando salió lo de las desafortunadas declaraciones que él ahora dice que le sacaron de contexto, donde no les quería pagar a sus practicantes, como quien dice. Pero dice, Mr. Frog, yo creo que la de No se aceptan devoluciones fue un buen experimento para Derbez de entrarle al drama. Y sabes que, Mr. Frog, yo siento que efectivamente el drama le viene muy bien a él, pero no tiene cara de drama, o más bien como que ya estamos acostumbrados a verlo en la comedia, que igual a lo mejor sería mejor que él lo produjera nada más. O sea, imagínate que hubiera metido a otro actor que tuviera una carga más dramática, no sé, bueno, digo, hay mil posibilidades. Entonces, pues bueno, esperemos que le vaya bastante bien, digo, sea, les caiga o no les caiga, es un digno representante de México. Entonces esperemos que pues le funcione, y le funcione bastante bien. Eso por un lado. Por el otro, tenemos una nota, porque fíjense que ayer saltaron las redes sociales porque Daniel Bisogno, el conductor de Ventaneando, resulta que se enfermó. Bueno, no se enfermó, sacaron más bien dos periodistas información así muy diferente. Una estaba afirmando por su parte que había caído en hospitalizado por un choque séptico. Entonces, por otro lado, estaban diciendo que no, que él andaba de vacaciones. Entonces, vamos a ver, porque hay un video que tenemos, un dato de nuestro señor productor Ramón, si lo podemos a ver qué pasa, y ahorita comentamos. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo, por supuesto, allá al estudio, en SAS Espectáculos. Y déjenme les platico rápido para entrar de lleno. Pues fíjense que Daniel Bisogno está dando de qué hablar. Bueno, ya ha estado dando de qué hablar desde hace tiempecito, que pues bueno, se va a los antros y luego se consigue novios muy chavitos y bueno, todo esto, ¿no? La cosa es que ya tiene un tiempo que ha estado malo de salud. De hecho, no ayuda nada que, por ejemplo, Pepe Magaña el otro día, bueno, pues dijo que a él lo han estado llamando para que vaya y lo supla en la obra de Lagunilla, mi barrio. Entonces, pues dice, es que Daniel apenas viene un día y luego se siente mal dos días y luego regresa y luego ya no viene. Bueno, él dice que ya tiene varios fines de semana que lo han hablado para que lo supla en la obra. Y después, bueno, pues se supo también hace unos días que Daniel Bisogno pues fue internado y estuvo en terapia intensiva. No se sabía por qué estaba pasando. Bueno, pues estuvo, al parecer sí estuvo muy grave de salud. Y él, lo que ahora pues rompió el silencio, Daniel Bisogno, y puso en sus redes que lo que pasa es que le tuvieron que sacar la vesícula y que pues eso fue todo, que ya está bien, pero corren los rumores que lo que pasa es que Pati Chapoy le dijo, oye, ya cálmala, porque todas las semanas estamos teniendo muchos escandalitos por tu culpa. Entonces, pues Daniel lo que tiene que hacer ahora es pues desestimar todos esos rumores y chismes que andan por ahí, decir que no es cierto, que pues él ha estado muy bien, que está súper bien de salud, que lo que pasó pues no es nada grave, etcétera, etcétera. ¿Cuál será la verdad? Habría que verlo. Lo que sí es cierto es que Daniel pues se ha visto medio, ya está muy delgado, se ve un poco demacrado, de hecho, en televisión, con todo y el maquillaje que pues usa durante los programas en vivo de Ventaneando. Y por supuesto, pues nosotros estaremos aquí al pendiente, como ya saben, siempre donde es chisme, ahí estamos, los SAS Espectáculos. Un saludo para todo el estudio, obvio para todos ustedes, donde quiera que estén. Ángel, rómpete la pata este fin de semana en Salón Dan Zombie. Vayan a verlo porque va a estar muy, muy padre. Nos vemos hasta la próxima semana. Dale la bienvenida también a Marga López, hermosa, bella, muchísimas gracias por acompañarme. Pero bueno, les estaba platicando que justamente era esto de la salud de Daniel Bisogno, resulta que ya salió él a dar las declaraciones hace unas cuantas horas, porque bueno, todo el mundo, estaba la polémica de que bueno, ¿por qué si es un programa que se dedica a dar la crítica? ¿Por qué si están dando la crítica? ¿Por qué no aceptan o por qué no dicen sobre su vida? Bueno, pues resulta ellos son los que son los especialistas en el chisme, ¿verdad? No que se hable de ellos. Entonces, estaban diciendo ahí en Ventaneando que por qué querían la gente ensañarse con él,
que porque era tan evidente que tenían que estar diciendo que estaba tan mal. Entonces, bueno, él ya dio unas declaraciones, escribió en sus redes sociales, que por cierto, ¿cómo no estará de asustado que siempre que hace una publicación desactiva sus comentarios? Ahora, ahí va la mía. No soy seguidor de Bisoño, digo, obviamente sé quién es, yo creo que todos sabemos quién es, pero sí sé que le tiran mucho hate, entonces yo creo que muchas veces es mejor como que, pues no hacerle caso omiso o no leer los comentarios. En este caso, él optó por lo sano de desactivarlos, pero ahora, pues también se está echando a medio mundo encima cada que puede y cada que abre la boca. Entonces, miren, fíjense, desde su cuenta de ahora de ex, dice, a ver, culeyes queridos, todo tiene un límite y sobrepasado un punto muy peligroso y no se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer varios medios sicarios, han retomado de otros medios sicarios y dando por verdad cosas terribles con respecto a mi salud. O sea, quiere decir que no tiene nada grave. Dice, dejé totalmente en claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver que todo está bien. Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó, combinado con las vacaciones que voy a tomar. Así es que para toda la gente que estaba muy preocupada, pues en realidad el señor está bien. No, al parecer no hay como que de qué preocuparse. Digo, qué bueno que esté bien, porque finalmente a nadie le deseamos nada ni que esté atravesando por una situación tan difícil o tan delicada. Entonces, pues bueno, esperemos que siga mejorando y que en efecto, o sea, que esto sea como que, pues que siga dejando a los chicos y a la gente callada, o sea, que le calle la boca. Oye, ya llegó por ahí, es que me están avisando por acá, Ramón, ya está alguien de mis compañeros, amigos, ahí en la sala privada, para que se una a la conversación. Sí, a ver, pues empiézame a meter a los que hayan llegado. Ahí dice, pero no se ve. Ok. A ver, ¿quién está ahí? Si alguien de los de Salón Dan Zombie ya está ahí, Ramón, para que los vayas metiendo a la conversa. Y ahí por ahí tenemos a Ramiro. Ramiro. Hola. Señor productor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí en nuestro gran espacio, la bodega. Ah, ¿qué tal? Bienvenido. Les presento a todos al señor, es productor y director Ramiro Baranda, mejor conocido como Ramiro Bacha. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quieres ver quién me acompaña? A ver, ¿con quién es más? ¿Quién más está? Señor Alan Olasco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, tú, no sé quién más anda por ahí escuchándonos, pero... Sí, no, hoy me tocó recibirlos aquí solito el día de hoy, pero también muy encantado, muy feliz de recibirlos. Y pues ya, oye, con estos nervios, con esta presión, ¿cómo se sienten ustedes? Porque creo que yo, o sea, tengo la boca así, he estado tomando agua todo el día y no es por cruda, es por los nervios que ya traigo. Pero ustedes, ¿cómo se sienten? Pues la verdad, yo estoy bien. Ahorita estamos ocupadotes ahí armando los últimos detalles. Y ya me siento bien contento, ya quiero que sea mañana. Se vienen más sorpresas para la escenografía, amigo, que no has visto. ¿Cómo crees? Sí. Oiga, pero a ver, así a grandes rasgos, platíquenme de qué se trata mañana el evento. ¿Qué van a presentarnos? Cuéntanos todo, Alan. Pues es una comedia, esta sería una nueva comedia para Rey Feo que estamos por estrenar el día de mañana a las 8 de la noche. Y es la historia de 5 desconocidos que están... finalizando lo que es el 1993, es Nochevieja de 1993, están esperando ahí, es la víspera que le llaman. Estamos por recibir 1994, echando unos taquitos afuera de un salón de baile abandonado llamado Salón Danzón,
Y de pronto vemos que uno de los comensales empieza a echar espuma por la boca y cae al piso. Y cae al piso. Y es un diputado. Resulta que es un diputado. Mejor dicho, un dipuzombie. Ok. Y de ahí se me imagino que de ahí se desencadena una lucha por la supervivencia o algo así, ¿no? Es correcto. Hay una lucha por la supervivencia, entonces estos comensales salen corriendo y se meten a este viejo salón de baile abandonado llamado Salón Danzón. Okay. Y ahí es donde estos personajes pues lo utilizan como si fuera una especie como su búnker, su lugar seguro, pero nos sirve de pretexto para retratar a una sociedad y la lucha de clases en México. Sociedad mexicana, para ser específicos. O sea, vamos a ir a ver una obra, pero también trae mensaje, digamos. Es una sátira político-social, digamos. Sí me gusta que tenga esa profundidad, pero la verdad es que como es muy ácida, pues esperemos que el público se lleve algo más que carcajadas. Ok, es para todo público. Es para todo público, siempre y cuando tengas más de 13 años. Y vayas acompañado de un adulto. Ok. Es para niños a partir de 13 años en adelante hasta niños de 99 años. Ok, pues me encantaría. Ah, y aparte, ¿dónde se van a presentar? Cuéntanos. Vamos a estar presentándonos en el Teatro Alfonso Garibay, ya un clásico de aquí de La Laguna, antes Mairán, que está ahí a espaldas de un hotel que está sobre la Independencia, ahí por Cimas. Es muy fácil llegar y de todas formas ahí están todos los datos en las redes sociales de Rey Feo. Ay, qué padre que para que si se echan un clavado. estamos viendo el decorado de las pantallas. del back de la pantalla. Sí, justo. Oiga, el back está ad hoc con nosotros. Ya sé, oye, pues no, pues y yo estoy muy feliz y muy contento también de estar participando en una producción como con la de ustedes. Para toda la gente que apenas está sintonizándonos, Ramiro es nuestro director, Alan también, aparte de productor, también es uno de mis compañeros actores, también está en escena, que está genial con su papel, que pues es que mira, yo a mí cuando me preguntan es que cuál es tu desempeño o no sé qué, yo digo es que todo es confidencial, o sea, yo entre menos sepan, como que siento que es mejor, ¿no? O sea, claro. como que sí vayas a ver de que a ver, pues, ¿cómo se va a resolver un apocalipsis zombie? El porque factor sorpresa. Se lee mucho de un apocalipsis zombie y un apocalipsis zombie, pero resulta que nadie sabemos qué va a pasar con certeza. Entonces. Sí, no, yo imagínate, yo también. Entonces, cuando me preguntan cuál es tu personaje, yo sí digo, es que no, o sea, no quiero decirles porque siento que como que. Entonces, si a ustedes les preguntan, bueno, ¿y qué personaje hace Ángel? ¿Qué les diría? Pues yo lo único que podría decir es que es la persona que nos ayuda poco a poco a ir entendiendo esto que están pasando estos desconocidos. Es que no quiero dar tanta información, la verdad. Pero sí. Todos aquellos que vayan a ver la obra, si le ponen mucha atención a Ángel, van a escuchar la historia y en más. Ángel en Ángel está algo importante, es la clave. Ay, no, les digo que yo estoy vuelto loco con mi personaje, porque creo que me ayudaron a construir algo muy bonito. Es la primera vez después de muchísimo tiempo que vuelvo a hacer una comedia de este tipo. Estoy muy nervioso porque, ustedes saben que tan es difícil hacer drama que es. Yo creo que más difícil hacer comedia, porque pues hacer reír a la gente es una responsabilidad tremenda. Digo, lo que yo siempre he dicho es que digo, bueno, son 5 supervivientes y en el cartel vemos 6. Entonces, quiere decir porque dentro de uno ahí cabe la pequeña cordura que los otros no tienen. Es no. Correcto, o a lo mejor uno tiene esquizofrenia y se imagina a los otros, ¿eh? O a lo mejor yo estoy muerto y no existo, o a lo mejor puede ser tantas cosas que invitamos a toda la gente de verdad a que vaya, a que se dé la vuelta. Yo, a ver, no, Ramón, no ha llegado nadie más porque me habían dicho acá en el chat de grupo de Rey Feo que se querían conectar,
No ha entrado ninguno más de mis compañeros, porque yo les dije, ¡ay, entren todos! ¿Para qué? Ay, sí, que no, sí, mira, y me dice que no hay nadie más, no hay nadie más, para que los regañen. Como salón de clases, regañen. Así de que todo, sí, profe, ya voy y nadie se conectó. Se echaron la vaca. La tarea, ¿verdad? Hoy pero bueno. Bien dormidos. Hoy se no, De hecho, andamos ya afinando detalles porque estamos... Mañana vamos a venir muy temprano por toda la producción y hay que llevarla al teatro, entonces estamos... Por eso estamos aquí encerrados en esta bodega, no crean que nos queden aquí atrapados. No, aparte, pues siempre estuvimos súper respaldados por ustedes, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues hacer la invitación para toda la gente, no solo de Torreón, sino también de Gómez Palacio, de San Pedro, de Lerdo, de... Ayer, por cierto, fuimos a unos famosos tacos aquí en Gómez Palacio, porque estamos en Gómez ahorita, que es tacos picantes. Bueno, qué delicia de tacos, la verdad. Sí, qué ricos tacos. Sí, no, la verdad, sí. Tienen una taquería de ese tamaño. Muy ricos. Sí, no, la verdad, sí. Estaban deliciosos. Estuvieron muy deliciosos. Lo que sea de cada quien. Que sea de cada quien. Vayan a la función. La verdad es que voy a ser muy franco, gracias a Dios. Nos quedan muy poquitos boletos. Entonces, solo tienen un par de horas, porque ya mañana ya no va a ser preventa. Ya mañana es día del evento. Justo eso te iba a preguntar. ¿A qué precio el costo del boleto todavía en preventa? $160 el boleto. Y salió... Salió un flyer que eran las últimas horas. ¿Hasta qué hora va a ser la preventa? Hoy a las 12 de la noche se cierran. Ya no contestan las llamadas. Ya no van a contestar a las 12 de la noche. Para que la aprovechen, por favor. Y a partir de mañana ya van a costar. $200. $200, que de todos modos está súper, súper barato. Sí, está súper barato, es lo que te cuesta comprar, yo creo que 3 cervecitas, 4 cervecitas. Pues varias, y si ya las compró nos invita, pero también vaya. Pero sí se vale, ¿verdad? Sí se vale. Ok, entonces, pues, ¿qué podemos esperar? La gente que vamos a ir como espectadores, bueno, que va a ir como espectadora, ¿qué va a esperar? No, hombre, pura risa, diversión, cotorreo, pasarla bien, jijiji. Ja, ja, ja. De verdad, ahorita ya, es que nos están cayendo compras, por eso Alan ya se desapareció. Pero mira, okay. te voy a spoilear poquito, ya deshicimos la escenografía. ¡Uy! Ya no hay nada. Ya deshicimos la escenografía. Okay. Entonces, pues, ya estamos, gente bonita de La Laguna. De verdad, no tiene desperdicio alguno. Vayan acompañados de alguna pareja que quieran impresionar. Vayan acompañados de esa persona. A lucirse. Lúzcanse con una salidita así. Es un gran plan. Es más, si tú llevas a esa persona ese día, se va a espantar poquito y va a decir, ay, va a caer a tus brazos. Solo vete perfumado y con un chicle. Y mira, ya ligaste, carnal. Es cierto. Oye, porque fíjate, déjame te platico una cosa. A mí hay varias gente que le he platicado de la obra y del estreno que a lo mejor, como es viernes y sábado, están acostumbrados a irse al antro, al bar, al restaurante, a cenar, o la cantina incluso. Entonces, cuando les platico, dicen, oye, pues no es mala idea, algo diferente. O sea, que a lo mejor la gente no está acostumbrada a una salida de fin de semana, ir al teatro. Y que del teatro, pues ya te puedes ir perfectamente a cenar es o por correcto, tus drinks. Sí, la verdad, la gente en La Laguna, como que poco a poco se están empezando a dar cuenta que está esa opción de también ir a los teatros, porque hay mucha oferta. Ese día se presentan muchas más funciones que nosotros. Digo, todo el teatro es bueno y todo el teatro es para pasarla bien y es entretenido. Nuestra función es para morirse de la risa. Entonces, si quieren ir a algo divertido, sano, y un gran plan de fin de semana, vayan a ver la obra de Salón Dan Zombie de Rey Feo, dirección a cargo de su servilleta Ramiro Baranda, y tenemos actores Alan Olasco, Kenia Reza, Ángel Talamantes, Sir Ángel Talamantes, mi rey, sí, claro, Manuel Acevedo, Andrés García, Juliet Fuentes, Hipólito Márquez. Polo. Ay, que Polo también. Su gran debut. Y Kenia también debuta. Kenia también debuta como actriz de teatro. Ay, oye, es que tienes influencers, tienes modelos, tienes, o sea, tienes una todo cantante, ahí. Un cuate, un chef.
tú eres el chef, ¿verdad? Un chef, tienes un este, ¿qué tienes? ¿Qué más tienes? Y usted, ahí? Pues, un modelo. Un abogado. Un abogánster. Hay de todo. Yo soy el Godínez. Ah, no, yo soy el abuelo, acuérdate. Yo soy el abuelo de todos. Tú eres el galán de moda. Soy el más viejo de todos, qué vergüenza. No, pero en los programas de Manu pusimos las redes sociales de todos para que los sigan, obviamente. Ok, para que me parece perfecto. Esos fans que andan ahí perdidos buscando a otros artistas, mira. No. Oye, luego que se confunden. Luego andan de fans confundidos tirando hate cuando en realidad te aman. Los que, para todos los que ya no alcanzaron a mandar a hacer su playera de Wendy Guevara, pues que la mandan a hacer de alguien de su Ay, no, pues chicos, encantado de que me hayan acompañado este ratito. Se supone que se iban a conectar también Manuel Acevedo, Julie y Polo, pero me dice el señor, mi director de transmisión, que no hay nadie más en el chat. Ay, así es que digo, al rato les jalamos las orejas. La sala. Pero pues muchísimas gracias. De verdad, esperemos que pues con todas las ganas que esté lleno de gente, que la verdad que les guste, porque ese es, yo creo que es el nervio de todos, que estamos así como que, ay, sabemos que les va a gustar, pero pues siempre, si es algo muy diferente, y sí es esos nervios que traemos, de que, ay, Dios de mi vida, a ver, que va, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Entonces, pues, son funciones 20 y 21, 8 de la noche. 21, 8 de la noche, boletos hasta el día de hoy 160, mañana 200 pesos, Teatro Alfonso Garibay con Salón Danzombi tiene garantía Cinépolis, fíjate. Sí, se van a divertir mucho, si usted está interesado en boletos, nos escribe en las redes sociales de Rayfe y con mucho gusto se les atenderá, mande a la niña, mande al niño, y también tenemos su número de WhatsApp, por si a alguien le interesa mandar el mensajito directo o hacer la llamada, 8713-8310-53. Se lo aprendió. ¡Excelente! ¡Excelente! Pues esperemos que todavía se sigan vendiendo muchísimos más boletos, chicos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo también, pues nos vemos mañana, ya súper nervioso, así, a ver si es que puedo dormir, si no mañana a ver cómo le hacen para taparme las ojeras. Un abrazote, chicos, y muchísimas gracias por haberme acompañado. Igualmente. Gracias, los quiero. Gracias. Pues ahí tienen Elia Ramiro Baranda, mi director, y mi compañero también productor, Alan Olasco. Y pues mañana tenemos una cita, se los prometo que de verdad ya tiene muchísimo tiempo de no estar tan nervioso, porque pues las últimas obras que había hecho iban más bien por el drama, no pegándole tanto a la comedia, o a lo mejor con un ligero toque de comedia, pero pues mañana ya me toca comedia, digo. Creo que sí es un género que, pues sí, lo disfrutas muchísimo más, pero a la vez es muy difícil porque nunca sabes cuándo va a reaccionar la gente. Pero yo creo que eso es lo bonito y por eso es por lo que estamos muchísimos de nosotros haciendo teatro. Entonces, pues muchísimas gracias y mañana los espero. Yo ya me voy porque también ahorita, pues todavía tengo muchísimas cosas que hacer. No he dormido muy bien, nada bien, traigo las ojeras también ahí. Pero les agradezco muchísimo, por supuesto, a toda la gente que está. ¡Ay, Patovisión! Hola, Angelito, mando cariño para tu mami, para tu tía. Muchísimas gracias, hermosa, bella. Gracias por haberte reportado. Y de verdad, gracias a todas las personas que lograron acompañarnos el día de hoy. Los quiero mucho, por supuesto, gracias a Ramón Hernández, que está en controles desde Los Ángeles, también muchísimas gracias, por supuesto, a mis compañeros nuevamente, a Susi, a Manny, a Carla y a Oscar, que bueno, andan ajetrados, ya me desquitaré yo, ya me tocará algún día descansar tantito, porque no he descansado, no he parado, tengo como un mes desde la mañanita hasta la noche ya, pero llevo a la cama y pero bueno, ya va a pasar. Entonces, pues gracias, de verdad, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un excelente inicio inicio de fin de semana, porque muchos ya lo empiezan desde el jueves. Entonces, pues los que estén aquí en Torreón, en Gómez, en Lerdo, en San Pedro, en Matamoros, en todos cerquitas, váyanse al teatro. La obra no se acaba tan tarde. Entonces,
pues dura como 1:50, 1:40, una cosa así, hay intermedio, pero pues para que la aproveche y se divierta y se la pase muy bien con nosotros. Salón Dan Zombie, Teatro Alfonso Garibay, 20 y 21 de octubre, 8 p.m. Dice Angélica Álvarez Velasco, saludos, muchísimas gracias, Angélica, alcanzaste a llegar, y pues nos vemos, Ramón, muchísimas gracias, y gracias de verdad a todos los que, les dije que era mini, yo pensé que iban a ser como 15 minutos, siempre mi boca habla y habla, ya les he dicho, cuando me pongo nervioso, luego ya ni quien me pare, pero muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, les mando muchos besos, pásenla bonito, los quiero mucho.